Vamos a platicar hoy de un tema bien interesante, muy análogo a su a la parte eléctrica, ¿verdad? A su componente eléctrica, que es la parte ya de hablar de los fenómenos magnéticos, ya no en el vacío, como hasta ahora lo hemos hecho, ni con conductores, porque hasta ahora pues habíamos hablado de estos resultados magnéticos para materiales conductores, o pues hablábamos que las regiones, estas fuerzas magnéticas entre corriente, pues estaban en el vacío, ¿verdad? O a lo más con materiales conductores. Ya hoy pues vamos a comenzar a verla todo desde el punto de vista ya de cualquier tipo de materia, materia de cualquier tipo, no solamente conductora, sino que ya también pues de cualquier tipo. Aquí no se clasifica así como en electricidad, ¿verdad? Que le dice dieléctrica, ¿no? Aquí de cualquier tipo, le dice el autor, ¿verdad? Ya simplemente pues no es conductora, ni tampoco está en el vacío, sino que es otro tipo de materia real, el otro tipo de materia que resta. Y conviene pues ver todo esto desde el punto de vista, ¿verdad? De lo que se llama la magnetización. Y vamos a ver qué es esto de magnetización. En electricidad se nos hablaba de polarización. Entonces la idea es la misma. Polarización, magnetización, ya vamos a ver. Comenzamos con magnetismo. En presencia de materia. Y de lo primero que uno platica, pues es de la magnetización. Es el primer concepto que nos aparece. Magnetización, y vamos a usar una M. Un vector, es una M mayúscula. Muy bien. Vamos a platicar un poquito del contexto de la magnetización. Anteriormente en el curso número uno, pues, cuando ya se llega a electrostática en presencia de materia, se supone que los átomos y las moléculas, átomos, moléculas, están formados por partículas cargadas, positiva y negativamente. Los átomos, protones, electrones, decimos a nosotros. Y pues sabemos que en conjunto, esto, la materia como tal es neutra, ¿no? Es neutra. O sea, tiene un momento dipolar, ¿verdad? Momento monopolar eléctrico cero y momento dipolar eléctrico cero. Ahora pues, vamos a suponer, vamos a ir un poquito más allá y vamos a suponer que ahora estas cargas, positiva y negativamente, pues que son eléctricamente neutras la materia. Algunas de estas cargas pues no se encuentran en reposo, porque antes hablábamos de electrostática, ¿no? Ahora vamos a hablar pues, para hablar de magnetismo, pues ocupan estarse moviendo. Ya no pueden estar, ¿verdad?, completamente estáticas, porque si no, pues no habrían corriente eléctrica. Entonces, ocupan estarse moviendo algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas pueden estarse moviendo en un movimiento que sea continuo, ¿verdad? Que no, pues, que no se paren por ratitos y bueno, se muevan por otras ratitos, sino que no sea un movimiento continuo. Muchas de ellas se muevan. Entonces, o sea, vamos a suponer que estos movimientos se efectúan en trayectorias cerradas. Y pues si se mueven en trayectorias cerradas, entonces va a quedar eso determinado pues o sea, por el mismo sistema, las trayectorias cerradas, ¿verdad? Van a ser determinadas
depende de lo que sea, si es átomo o molécula, ¿no? Por su misma naturaleza. Ahora, si vemos esas trayectorias cerradas desde una gran distancia, van a aparecer como especie de circuitos, como especie de circuitos con corriente, porque estas cargas se están moviendo en trayectorias cerradas. Pero si se ven de un punto de vista alejado, entonces estas trayectorias van a aparecer circuitos. Circuitos de corriente o dipolos. Si se ven desde el punto de vista lejano, entonces ya uno pues lo ve como dipolos, circuitos de corriente o dipolos magnéticos. Y a este tipo de corrientes se le llamó corrientes de Ampere. Ya que fue Ampere, ustedes ya sabemos nosotros que Ampere fue el que trabajó con todos estos fenómenos cuando discutíamos fuerza magnética desde por el capítulo 13. Postuló su existencia, ¿verdad? Más o menos por ahí va la idea. Entonces se llaman corrientes de Ampere. Un nombre pues para clasificar esta corriente. Cuando ya tenemos materia, pues de ver cómo se mueve, ¿verdad? Algunos sistemas en movimiento continuo. Ahora, igual que en electricidad, los momentos dipolares, eléctrico, ¿verdad? Y monopolar, el momento monopolar eléctrico y el momento dipolar eléctrico eran cero, la materia es neutra. Al igual que en 3.21, que en electricidad, pues si aparecía un campo externo, un campo eléctrico externo, entonces ocurría un reordenamiento en las cargas. Y este campo externo, pues, hacía pues que produciera un momento de torsión, o sea, se movieran estos dipolos y quedaran alineados de forma diferente, dando origen a lo que se llama un momento dipolar eléctrico inducido. Y eso, pues, provocaba lo que se llamaba la polarización. Entonces aquí va a suceder algo similar. Si no tenemos una inducción externa, o sea, si no hay una inducción externa, es posible pues que estas cargas que están circulando en estas trayectorias, pues su circulación sea cero. O sea que todos estos momentos dipolares que tiene cada una de estas trayectorias, pues viéndolos como conjuntos, pueda que se sumen y queden igual a cero. O sea, al igual que en el caso de electricidad, por defecto, pues todo está ordenado de forma simétrica en la naturaleza. Entonces, estos momentos dipolares, de estas trayectorias cerradas, ¿verdad?, que se están moviendo de forma continua, pues van a ser tal que su momento dipolar neto va a ser cero, ¿verdad? Se combinan para dar cero. Eso si tenemos en ausencia de una inducción externa. Pero de repente se activa una inducción externa y ya tenemos una B distinta de cero. Entonces, pueden haber corrientes externas a la materia que estamos analizando. Les va a ocurrir igual que en electricidad. Los momentos dipolares, pues se le va, como hay una inducción externa, sabemos que se produce un torque. Entonces se reordena. Y este reordenamiento, ¿verdad?, va a dar origen a un momento dipolar distinto de cero. Entonces, se puede decir que, así como en electricidad, pues se ha inducido, ¿verdad?, este momento dipolar, se llama momento dipolar inducido debido a este campo B que se activó. Y entonces ese reordenamiento y ese reordenamiento que provoca este momento dipolar distinto de cero, que es inducido por este campo B. Entonces, pues decimos que cuando ocurre esto, la materia fue magnetizada, así como cuando se movía. Se reordenaban los momentos dipolares eléctricos, ¿verdad? Debido al campo eléctrico externo, entonces la materia se polarizaba. Entonces aquí lo mismo, la materia queda magnetizada. Esa es un poquito la introducción para que veamos la analogía y pues un poquito casi contada, contada
contado lo que pasa cuando algo se magnetiza. Sea, se reordena y se rompe, como quien dice, ese equilibrio, ¿verdad? Esa relación ahí de que todo es neutro, etcétera, ¿verdad? Con la materia. Ahora bien, al igual que en electricidad, puede ser que no necesariamente tengamos una inducción externa y ya ciertos materiales estén magnetizados. O sea, esto se le llama materiales con magnetización permanente. A ver. Está escribiendo en la pantalla o se nos congeló, o solo está explicando así verbalmente. Estoy explicando verbalmente. Ah, ok, gracias. Listo. Ok. Entonces, no, nada más les estoy poniendo el contexto porque ya voy a empezar a escribir. Solamente les estoy platicando el contexto, pues hay que entenderlo ahí como cuando le cuentan la historia de la Llorona. La verdad que uno está bien atento, escuchando ahí como tipo cuentos y leyendas de Honduras, ¿no? Ah, más o menos así estoy ahorita contándoles el cuento, Víctor. Entonces, para que tengamos una idea y nos imaginemos, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Ya luego lo vamos a ver con calma con las ecuaciones, ya la parte que necesita ecuaciones, que hay partes que son bien teóricas. Entonces, toca platicar así y contarlo como un cuento. Me gusta hacer también esta dinámica. Ah, pues entonces, así como en electricidad, habían materiales que pese a que no se hubiese activado ese campo eléctrico externo, ya se encontraban polarizados. Entonces se llamaban electretos, y pues no se estudiaban, ¿verdad? Porque se salían de los alcances del curso, y también la aplicación comercial y tecnológica pues no es muy importante en la parte de los materiales de electricidad. Ahora aquí pues también sucede lo mismo. Pueda que antes de que se active esta inducción externa, ya el material esté magnetizado. Entonces, ya se dice que tiene un momento dipolar magnético permanente, ¿verdad? Aunque nosotros no vamos a estudiar estos materiales porque es que se salen del nivel del curso. Estos materiales, pues, solo pueden ser explicados desde el punto de vista de la mecánica cuántica, no de la mecánica clásica y el electromagnetismo. Y nosotros estamos estudiando todo desde el punto de vista clásico, ¿verdad? Y desde el punto de vista del electromagnetismo. Pero, pues, no, el electromagnetismo no nos puede explicar cómo es que se da esta magnetización permanente en algunos, ¿verdad?, materiales. Y eso, pues, viene explicado pues, por la mecánica cuántica. Porque es que resulta que hay una cantidad de movimiento angular ahí, el momento angular, que se llama intrínseco o spin, ¿verdad? El spin. Entonces, eso se estudia, pues, y todas estas ideas del momento magnético, intrínseco, el spin, ¿verdad? Se estudia en mecánica cuántica. Cuando uno ya estudia el momento angular desde el punto de vista de la mecánica cuántica, los que estudian física van a estudiar, ¿verdad?, el momento magnético, ¿verdad?, intrínseco, van a estudiar el spin. Entonces, por ahí pues van a comprender cómo es que nace este momento polar magnético permanente, ¿verdad? Pero aquí, para nuestros alcances, se sale del curso. Pero, ¿verdad?, son importantes, ¿verdad?, desde el punto de vista tecnológico y todo eso, porque también, pues, si están magnetizados permanentemente, pues entonces hay mucha aplicación, como en este caso los imanes, ¿verdad? Los imanes están magnetizados de forma permanente, ¿verdad? Hay veces que usted puede magnetizar algo y solamente está magnetizado mientras está esa inducción externa. Pero hay, ¿verdad?, imanes que son permanentes, por ejemplo. Entonces, todas estas propiedades de mantener un momento dipolar magnético permanente, pues, se estudian, pues, con más calma. O sea, se entiende cómo es que sale este momento intrínseco del spin, ¿verdad?, en la mecánica cuántica. Ahora, volviendo nosotros al otro tipo de materiales, los que pueden ser magnetizados,
no de forma permanente, sino que por esta inducción B que se activó en una región, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar realmente nosotros, estos materiales que son magnetizados, pero no de forma permanente, sino que mientras se activa una inducción B. Pero era pues importante ponerles todo el contexto, ¿verdad? Ponerles todo el contexto de lo que es la magnetización. ¿Se ha seguido la historia y la analogía con electricidad? Ok, muy bien, Isaac, Víctor, Daniel, ok, José. Listo. Entonces, por ahí va la idea. Ahora sí, vamos a la parte de escritura, ¿verdad? Vamos a escribir. Entonces, ya vimos que en lo que concierne a las propiedades magnéticas, pues la materia es neutra, ¿verdad? No se nos olvide esto, la materia es neutra. Y es equivalente a un conjunto de dipolos magnéticos, ¿verdad? Como se mueven en trayectorias cerradas, entonces se puede mover, se puede ver como un equivalente a un conjunto de dipolos magnéticos. Entonces, para esto vamos a definir ya la magnetización. Y como cuando se activa esta inducción externa, pues aparece un momento dipolar. Entonces vamos a definir ese momento dipolar para un pequeño pedacito de volumen. Vamos a tener aquí un... Hoy sí estoy escribiendo. Dime que pueden ver, sí, ¿verdad? Sí se puede ver. Entonces aquí tengo un pedacito de volumen. De tau. De tau prima. Aunque después se le puede quitar. A ver, prima. De tau prima. Entonces ese, pues, decimos que va a tener un momento dipolar. Hay una inducción que apareció ahí externa, ¿verdad? Entonces aparece un momento dipolar inducido. Y decimos que el material se ha magnetizado. Pero como es un pedacito de volumen, pues es un pedacito de momento dipolar lo que tengo yo ahora. Un diferencial de momento dipolar magnético. Y entonces, ¿cómo se define ese momento dipolar magnético que apareció ahí inducido, ¿verdad? Se define, pues, producto de lo que se llama la magnetización, ¿verdad? Que esta puede ser función de la posición. Por eso pongo ahí M que depende de R, ¿verdad? De tau. Entonces, así se define, pues, la idea de magnetización. Usted puede despejar para magnetización, ¿verdad? Y lo puede ver como un momento dipolar por unidad de volumen. Un momento dipolar magnético por unidad de volumen. De hecho, así se define, ¿verdad? La magnetización se define como momento dipolar magnético por unidad de volumen. Pero esta es la definición, ¿verdad? Porque todo no es que la magnetización es igual a, no, sino que aparece un momento dipolar debido a que se activó una inducción distinta de cero, ¿verdad? Una inducción externa. Entonces el material se magnetiza, ¿verdad? Y consecuencia de esta magnetización es que aparece el momento dipolar inducido, que se le llama, magnes, ¿verdad? Ok, entonces así se define. Ahora veamos esto, que si se fijan ustedes, al tener esto aquí adentro, y comparado con una geometría, vean cómo nos queda esta expresión. Esta expresión es bien interesante, porque nos queda una cantidad que está aquí adentro, ¿verdad? La magnetización, y está multiplicada por una cantidad geométrica. Ahí va. Entonces, para que esto sea consistente, en unidades, pues, ¿qué debería de tener aquí? ¿Qué unidad debería de ser la magnetización? ¿Cuáles son las unidades de momento dipolar? Están las unidades de momento dipolar. ¿Quién se acuerda? Creo que por aquí hablamos de las unidades o comentamos. Sería metro cuadrado por amperio. Ajá, amperio metro cuadrado era, ¿verdad? Exactamente. Sí. Amperio metro cuadrado. Últimamente estoy cometiendo este error que estoy escribiendo bien abajo. Me estoy comiendo la parte de arriba. Creo que estoy en el cansancio.
toda esta semana estaba poniendo las clases aquí en medio. Ok. Bueno, entonces, amperio metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo espero aquí, amperio metro cuadrado es lo que yo espero aquí. Porque esto es esto. Entonces, aquí tengo metro cúbico, que debería de haber aquí. ¿Cuáles son las unidades de la magnetización? Debería esperar amperio, ¿verdad? ¿Amperio por qué? ¿Por metro? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Amperio por metro. Entonces, si yo espero amperio por metro, usted dice aquí hay algo que pasaba también con el caso eléctrico, dicen ustedes. Ajá, ¿y qué es lo que pasaba en el caso eléctrico? Lo que pasaba en el caso eléctrico es que la polarización tenía unidades de densidad de carga superficial, ¿se acuerdan? Ajá, y aquí la magnetización me está quedando amperio por metro. Entonces, ¿qué unidad es este? ¿Qué unidad, qué cantidad se define en amperios por metro? La densidad de corriente superficial también, ¿verdad? Miren la analogía de los conceptos. Pues tiene pinta, ¿verdad?, de densidad de carga, perdón, de corriente superficial, la magnetización. Esto va a estar interesante. Así como la polarización tenía densidades, unidades de densidades de carga superficial. Y tiene sentido, porque es que hay un reordenamiento, ¿verdad? Hay un reordenamiento. Entonces, usted puede hacer un sistema equivalente. El sistema está neutro, pero de repente se reordenan los momentos dipolares, entonces aparece un momento dipolar inducido por este campo B. Entonces, las cargas pues, se comportan de manera diferente y dan origen a una nueva distribución de carga de corrientes, o a una distribución de corrientes equivalente. Entonces, por ahí es importante, ¿verdad?, examinar esto de las unidades. Amperios, metros, para comprender mejor, ¿verdad?, los fenómenos. Déjenme ver aquí mis notas. Ok. Ahora bien, si yo quiero, ¿verdad?, esto yo lo tengo nada más, es un pequeño pedacito de momento dipolar. ¿Por qué? Porque tengo un pedacito de volumen. Pero si yo quiero el momento dipolar total inducido, ¿verdad?, en el volumen de material B, ya consumo, ya digo, bueno, ya veo todo el contexto completo y digo que esto está, es parte de un volumen más grande. Entonces simplemente pues lo que hay que hacer es la integral, ¿verdad? Entonces le va a quedar el momento dipolar total, voy a poner aquí usted, igual a la integral de volumen de la magnetización. Voy a poner aquí que depende de R, ¿verdad? De tau. De ahí tendría el momento dipolar total, ¿verdad?, de todo ese volumen. Entonces, por ahí va la idea de lo que es la magnetización y su definición como tal. Ahora, es de esperarse que si esta magnetización es consecuencia de que se activó un B en alguna región de espacio, pues entonces va a haber una relación, así como existe una relación entre P con E, que P era función de E o E era función de P. O sea, aquí se va a esperar algo similar, que la magnetización sea función de la inducción o la inducción sea función de la magnetización. Va a haber una relación directa, ¿verdad?, entre ellos. Es lo que uno podría esperar. Ahora analicemos un poquito otra idea que es importante. Si ya vimos que la magnetización tiene unidades de densidad de carga, pues quiere decir que aquí hay más. Entonces tenemos que sacar ese más, que es sacar a la luz eso que está ahí escondido, como dicen, hacer que aparezca, ¿verdad?, el yo interior de esto, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a estudiar las
vamos a intentar ver las densidades de corriente de magnetización. Entonces, para este análisis vamos a usar al potencial nuevamente. Entonces vamos a mover la figurita aquí. Esta la voy a dejar acá y la voy a volver a hacer, la voy a copiar. Entonces vamos a escribir acá densidades de corriente de magnetización, porque pues algo parecido a lo que había en electricidad, densidades de carga ligadas, decíamos allá en electricidad. Entonces vamos a ver aquí densidades de corriente de magnetización. A ver qué pasa. Y tiene sentido que estudiemos esto porque ya vimos que la unidad de M es de densidad de corriente superficial. Densidades de corriente de magnetización. Bueno, entonces vamos a suponer un objeto. O sea, si vamos a estudiar las densidades de corriente de magnetización, pues vamos a suponer, ¿verdad?, un objeto magnetizado, o sea, como este, ¿verdad?, que está magnetizado debido a que se aplicó una, o sea, se activó por ahí una inducción externa, ¿verdad?, P. Entonces, vamos a recordar el potencial. El potencial vectorial, o el potencial dipolar, vamos a decir. Esto pues es un conjunto de dipolos, ¿verdad? Entonces, el potencial dipolar se definía como un sub 0 sobre 4 pi r al cubo, lo estuvimos trabajando, m cruz r, ¿verdad? Pero ya sabemos que se puede escribir también en función de r unitario. Lo vamos a dejar en función de R unitario. Me gusta a mí dejarlo más en función de R unitario para algunos trabajos de carpintería que hay que hacer. Y usted lo puede poner así. Vamos a poner aquí abajito. Pero aquí creo que estoy mal, porque aquí voy a hacer unas cosas. Lo voy a poner acá. Si usted recuerda el potencial, usted recuerda que esto se puede escribir de dos maneras. También se puede escribir como un sub 0 sobre 4 pi r cuadrado. De hecho, es la definición. Esta es que es más cómoda para trabajar, pero la definición realmente es esta, ¿verdad? M cruz r unitario. Ok, cualquiera de las dos que usted use, pues no importa, siempre llega uno a lo mismo. Eso es lo que tenemos como recordatorio. Ahora, si consideramos un sistema, un material que está magnetizado, y queremos encontrar pues el potencial en un punto P debido a este material magnetizado, pues trazamos el punto P. Bueno, dice usted, bueno, tocará pues hacerlo por esta expresión. Por esta expresión. Pero resulta que esto pues teníamos un momento dipolar que generalmente era puntual, ¿verdad? No era un volumen completo, ¿verdad?, sino que tenía, bueno, un pequeñito momento dipolar que estaba con alguna orientación, ¿verdad?, arbitraria, ¿se acuerdan? Un momento dipolar o estaba pues aquí en un M, ¿verdad?, en dirección de Z, pero era un dipolo puntual, le dice uno, ¿verdad?, se lo modelaba así. Pero aquí ya tenemos un volumen. Entonces, ya no me sirve mucho la expresión como está, sino que yo mejor la dejo en función del vector de posición relativa. ¿Por qué? Porque este pequeño pedazo de volumen yo lo pude haber escogido aquí, o pude haber escogido otro pedazo de volumen aquí, o otro aquí, o otro aquí. Entonces, eso va a depender mucho de dónde yo lo escoja. O sea, no es que siempre va a ir aquí. Yo pude haber escogido el volumen de tau aquí, o el volumen de tau aquí, entonces va a haber una orientación para cada punto, ¿verdad? Para cada pequeño dipolo, pedacito de material, va a haber un vector. Entonces, es mejor dejar todo esto, escoger uno solo y dejarlo en función del vector de posición relativa. Entonces, volvemos a trazar nuestra configuración que ya aprendimos.
el punto de campo, decimos, bueno, sería del origen acá. Eso era un R. Luego tenemos el R prima, que iría del origen al pedacito de volumen. Y le aparecería el vector de posición relativa, que es el que viene aquí. Quiere poner bien. A ver. Estas líneas siempre me van a ensuciar. Creen que se mandan solas. Pero yo las mando al final, miren. Entonces aquí aparece el vector de posición relativa. Entonces esta expresión tiene un ligero cambio. Y si estamos hablando de que ese es un pedacito, entonces sería un pedacito del potencial. Entonces sería mu sub 0 sobre 4 pi, ¿verdad? R cuadrado. Y tendría que ser R cuadrado, ¿verdad? No podría ser R así como está acá, porque no estamos hablando de un dipolo, ¿verdad?, puntual, ni que está ubicado en el origen, ni nada, sino que está ubicado en una orientación aquí, ¿verdad?, relativa. Entonces hay que usar el vector de posición relativa. Muy bien. Entonces, quedaría M cruz R unitario. Así se adapta el resultado. O sea, solamente porque me han movido el dipolo, ya no está en el origen, ¿verdad? Pero ya es diferente. Y aparte, pues, que es todo un volumen ahí. Bueno, entonces, yo tengo el potencial ahí, de un pequeño pedacito. Pero yo quiero el potencial de todo el, ese material, de todo el elemento, de todo el volumen de acá. Entonces, vengo y digo, bueno, si yo quiero todo el potencial, pues tengo que integrar eso. Entonces tenemos la integral de volumen, pero antes de eso quiero hacer un cambio acá. Entonces sacar la integral. Entonces se puede ver como mu sub 0 sobre 4 pi r cuadrado m. Pero ¿quién es m? Aquí no sería m, de hecho. Yo estoy cometiendo un error. Porque si fuera m, entonces ya estaría diciendo que es el total. Y nada más eso es debido al pedacito de volumen. Yo pongo DDM. Ajá. ¿Y qué es DDM? DDM es M de tau, la magnetización por D de tau. Entonces yo pongo aquí, en lugar de DDM, pongo magnetización por D de tau, ¿verdad?, cruz R unitario. Entonces, ahí pues, es donde yo veo que aparece el volumen, ¿verdad? Y yo, pues yo ocupo integrar eso. Si yo integro ambos lados, pues ya obtengo el potencial total. Entonces me quedaría ya el potencial dipolar total de eso, ¿verdad? Sería un sub 0 sobre 4 pi integral, ¿verdad?, de, creo que lo voy a dejar adentro, un sub 0 sobre 4 pi. Integral de volumen de la magnetización. Aquí voy a meter que depende de R, solo voy a poner M de tau, ¿verdad?, cruz R unitario entre R cuadrado. Eso es lo que me queda. Mira. Bueno, entonces aquí ya tengo que encontrar el potencial o una expresión que me indique qué más tiene esa expresión, qué más tiene escondida dentro. Entonces, así como está, pues no me sirve mucho la expresión. Entonces yo debo de comenzar a manipular. Entonces vamos a hacer el camino que hemos seguido por mucho tiempo. Cuando aparece el famoso vector de posición relativa, vamos a usar funciones en coordenadas relativas, identidades de funciones en coordenadas relativas. ¿Y qué identidad es la que vamos a usar? La que hemos usado todo el trimestre, o lo que hemos usado todo el tiempo en electricidad y magnetismo. Vamos a usar del capítulo 1, puchi, que estamos en el capítulo 20 y estamos recordando el capítulo 1. Dice usted, sí, vamos a usar esta expresión que está en el capítulo 1, funciones en coordenadas relativas, que es R unitario entre su magnitud al cuadrado
es igual a el gradiente. Sí, gradiente en coordenadas primas de 1 sobre R. Acuérdese que en electricidad y magnetismo 1 se usaba esto, ¿verdad? Para el potencial escalar. Solo que usaba la otra, el gradiente normal, ¿verdad? No en coordenadas primas, porque este vector, por eso se dice funciones en coordenadas relativas, porque está formado por R menos R prima. Entonces, R tiene coordenadas no primas y R prima tiene coordenadas primas. Entonces, este nabla puede ser aplicado a coordenadas primas o aplicado a coordenadas no primas. Pero en este caso, pues yo lo que quiero estudiar es la fuente, que tiene introducida la fuente. Ahí, entonces, dejo todo en función de la fuente. Por eso estoy usando el nabla en coordenadas primas, porque a mí me interesa saber qué hay con la fuente. Muy bien, entonces hago el cambio. Hago el cambio. Le dicen ustedes, bueno, damos el cambio, tal como lo ha sido usted en electricidad. Hace el cambio. A ver, ya me está acabando la página. Vamos a hacerlo aquí otra vez. Entonces, hace el cambio y a ver a qué llegamos. Integral de volumen de mu sub 0 sobre 4 pi. Magnetización de tau cruz, de tau prima, cruz, habla, tau gradiente en coordenadas primas de 1 sobre R. Entonces, ahí llegó la expresión. ¿Qué dice usted? Pues no avanzamos mucho, ¿verdad? Siempre se mira una expresión súper acoplada, dice usted. Pero similar a como hacía en electricidad. Acuérdense que nabla, siempre que esté nabla en sus ecuaciones, hay salida. Por eso es que uno decide irse por este camino, porque hay salida. ¿A qué me refiero con que hay salida? Porque acuérdense que nabla tiene unas identidades que las hemos usado también a lo largo del trimestre, de los dos cursos también, con respecto a las reglas del producto, ¿verdad? Como tiene diferentes formas de multiplicarse el famoso nabla, pues ya sea como divergencia, como rotacional, como gradiente, como, ¿verdad? Y pueden haber productos de escalares con vectores, de vectores con vectores. Entonces, nabla tiene un montón de propiedades. Entonces, una de ellas es el rotacional, ¿verdad? El rotacional, una de las identidades interesantes. Es el rotacional, bueno, aquí lo ponemos así, de U por A, donde este A no es el potencial vectorial, sino que es un campo cualquiera, A, y U es una función escalar cualquiera. Yo tengo el rotacional de una función escalar multiplicada por un campo, o de un escalar multiplicado por un campo. Entonces, eso es una identidad parecida a aquellas identidades de la regla del producto, ¿verdad? Eso es más como generalizaciones de la regla del producto. Y me dice que esa expresión se puede escribir como gradiente de U cruz A, o sea, como decir, se deriva el primero, ¿verdad? Se cruza el segundo, se multiplica el segundo, ¿verdad? Más se copia el primero, ¿verdad? Y se saca rotacional al segundo. Como una generalización de la regla del producto, si se fijan ustedes. Ok. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? En nuestro caso, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quién es U y quién es A? Bueno, en nuestro caso, hagamos el comentario acá. En nuestro caso, yo tengo nabla. Nuestro U sería 1 sobre R, ¿verdad? Y el A sería la magnetización. Entonces me quedaría magnetización dividido por R. O sea, 1 sobre R multiplicado por la magnetización. Eso debería ser igual a el gradiente de 1 sobre R
cruz la magnetización, porque la magnetización es A, más, ¿qué quedaría aquí? 1 sobre R rotacional de la magnetización, coordenada prima aquí, ¿verdad? Estamos trabajando en coordenada prima. Ahora veamos nosotros la integral. ¿Qué tenemos en la integral? Tenemos M cruz rotacional, perdón, M cruz gradiente de 1 sobre R, lo que tenemos aquí. Y aquí yo tengo esto al revés. Yo lo tengo al revés. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que me quede bien? Simplemente le doy vuelta. ¿O tiene alguna consecuencia darle vuelta? ¿Qué opina? Esto se parece. Esto es lo que se parece con esto. Entonces, ¿cómo hago para que me queden iguales? Simplemente le doy vuelta acá. Pongo este primero y el otro después. Y no pasa nada. ¿O tiene consecuencias hacer ese cambio? Ustedes me dicen. Cambia el signo. Cambia el signo, que es un producto cruz, ¿verdad? No es conmutativo, ¿verdad? Exactamente. Cambia el signo. Entonces, si yo le doy vuelta para que me quede igualito, pues aquí debería de quedarme un menos. Entonces, ahí sí, menos, ¿verdad? M cruz gradiente en coordenadas primas de 1 sobre R. Ok, ahí está. Y el otro solo lo copio. Esto no lo toqué. Lo dejé igual. Ahí está, miren. Ahora sí, dicen ustedes. Se parece a esto, pero ahora quedó negativo. Pues entonces yo despejo para esta cantidad. Y si yo despejo para esa cantidad, y le ya cambio signos y todo eso, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre R. Rotacional de la magnetización menos gradiente, rotacional en coordenadas primas, ¿verdad? Aquí de M sobre R. Valídeme si lo estoy haciendo bien, pero me puedo confundir con algún signo y esto ya queda positivo. Ahí hice un despeje, ¿verdad? Y pasé el signo del otro lado, entonces cambia los signos. Me parece que está correcto. ¿Validen ustedes ahí? ¿Sí? Bueno, entonces yo sustituyo eso en mi expresión. Entonces, en lugar de escribir esto, ahora voy a escribir esto. Y no sé que el D de tau, pues yo puedo colocar el D de tau acá, porque el D de tau es un escalar, ¿verdad? Entonces, puedo colocarlo acá, ¿verdad? Entonces lo que tengo es. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Luego, dicen ustedes, de haber simplificado eso. Luego, decimos, potencial vectorial dipolar va a ser igual a la integral de volumen de mu sub 0 sobre 4pi, y entonces va a quedar el primer término, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar el primer término? Nos va a quedar prácticamente rotacional de la magnetización sobre R, ¿verdad? Le queda 1 sobre R y D de tau. Menos integral de volumen de mu sub 0 sobre 4pi y la expresión más larga, ¿verdad? La que tiene la cruz m entre r de tau. Okay, eso es lo que tengo. Vamos a correr un poquito para acá esto. Que está pegado.
Muy bien. Ahora, ¿y ahí qué podríamos hacer? Bueno, pues ahí podríamos usar el teorema de Stokes, me parece a mí. El teorema de Stokes. O algo parecido al teorema de Stokes. Que creo que no es el teorema de Stokes como tal que podemos usar aquí. Sino que algo parecido al teorema de Stokes. Lo vamos a reacomodar a ver qué se podría hacer. Esto me parece que se puede dejar como está. Pero esta habrá que cambiarla. Me parece a mí. Habrá que cambiar esta expresión. Entonces, hay una identidad en el capítulo 1. Ya les digo la página. Porque este sí nunca la habíamos usado antes. Que tiene que ver también con algunas identidades que son útiles, que le llama él en una sección, llama de identidades útiles, ¿verdad? Algunas identidades vectoriales. Ya les digo, página 50 y algo, creo que es. Estoy perdido aquí. Déjenme ver. En la página 54 hay una integral, creo que es la 1. La 1, a ver. La 1.125. Esa sección que dice algunas identidades, ¿verdad? Algunas relaciones vectoriales que son útiles. Entonces, ahí hay una identidad que dice que la integral de superficie cerrada de A cruz de DA es igual a menos la integral de volumen del rotacional de un campo de tau. O sea, del rotacional de ese campo de tau. Entonces, yo lo que tengo aquí es el menos. O sea, vean, tengo el menos. Y tengo un rotacional. Y vean todo esto como el A, como el campo A de la expresión. Yo puedo cambiar eso por una integral de superficie cerrada. Entonces decimos, bueno, A va a ser igual a la integral de volumen de mu sub 0. Esto lo voy a copiar, de hecho, ahora ese tiempo. Y acá tendríamos menos o más, porque ya estoy cambiando por esto. Tendría más integral de superficie cerrada de mu sub 0 sobre 4pi, y entonces me quedaría A cruz D de A. Y A es todo esto, dije que vean como todo eso. Entonces sería M sobre R, ¿verdad? Cruz D de A, vector. Ok, llegados a este punto, ya tenemos casi listo. Como decía, casi el arroz se coció. Y lo llevamos acá arriba, para la expresión, para que tengamos la idea. La de volumen la dejo igual, ya, esa ya está lista. Pero la de superficie, le hago todavía un pequeño cambio. Yo recuerdo la definición de vector de área, o de lo que se llama el elemento vectorial de superficie. ¿Cómo se define el elemento vectorial de superficie? Se define pues como magnitud de DA en dirección normal. Entonces, si yo recuerdo eso, DDA es una magnitud. Eso puede salir del producto. Porque realmente el producto se hace entre vectores. Entonces, el unitario es el que va a quedar en el producto. Se puede sacar el DDA y colocarlo acá, ¿verdad? O sacarlo acá fuera el DDA. Y dejar nada más el unitario ahí. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a llevarme todo esto. Porque conserva su forma. Poner aquí cruz N unitario. Aquí hago esto. DDA.
Entonces ahí ya tengo la expresión prácticamente lista. Y ahí están, como que les presento las densidades de corriente de magnetización. ¿Cuáles son? Son estas, vean. J, M, va a ser igual al rotacional de la magnetización. O sea, esto que está acá. Ya, si se fijan, lo que me queda es mu sub 0 sobre 4 pi r. ¿Verdad? Entonces esto tiene pinta de un elemento de corriente, pues. Así tiene que verlo usted. Tiene pinta de un elemento de corriente, como decir, un J de tau. ¿Sí o no? Entonces esto, por eso le damos la densidad de corriente de magnetización. Si se fija usted por la definición general de potencial vectorial, ¿verdad? Era IDDS, ¿se acuerdan? Pero IDDS también es igual a J de tau, igual a K de DA, ¿se acuerdan? Entonces acá yo tengo pues prácticamente un J, que es este, y tengo un K, que es este. Porque era K vector, ¿verdad? Por DDA. Entonces, aquí aparece la otra densidad. Entonces tenía sentido que nos quedara con unidades de densidad de carga. De densidad de corriente superficial, perdón. Entonces, miren. M cruz N. Y son las densidades de corriente de magnetización. ¿Qué significa esto? Que cuando el material se ha magnetizado, ¿verdad? Y aparecen estas densidades y ordenan el sistema, ¿verdad? Entonces más o menos ahí va la idea, miren, las densidades de corriente de magnetización, y eso tiene bastante información, ¿verdad? Hemos llegado a un resultado muy importante, y Magnus le dice nada más, ¿verdad? Que note que las corrientes superficiales son tangenciales. Son tangenciales a la superficie. Entonces hay un dibujito que pone Wagner bien bonito. Con este cierro. Miren qué bonito. El dibujo que les pone. Una vista de todo lo que hemos visto, como un resumen. Le dice, bueno, mire, aquí le estoy dejando, ¿verdad?, toda la vista de lo que está sucediendo. Esto se comporta como un conjunto de trayectorias cerradas, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos? Como que aparece un momento dipolar inducido, ¿verdad? Entonces, consecuencia de esto, pues, aparecen las densidades de corriente. Aquí está la densidad de corriente superficial, miren. Y va tangencial, porque tiene sentido. Esto es un producto cruz. Va perpendicular tanto a M como a N. Entonces, va tangencial, ¿verdad? Aquí está N. Entonces se puede ver esa parte. Y aquí se puede ver, miren, lo de las trayectorias vistas como un conjunto de momentos dipolares, ¿verdad? Entonces ahí está la idea. Y aquí hace un pequeño, aquí pone un pequeño, como que dice, esto es la JM, ¿va? Está prácticamente diciendo que esta es la JM también. Toma un pequeño pedacito de, ¿verdad?, de ese espacio, de esa región, ¿verdad? Y entonces se puede considerar como el JM, más o menos ahí va la idea. ¿Se ha seguido? ¿La idea de hoy? ¿La densidad de corriente de magnetización? Sí. Entonces, con esto cierro y dicen, bueno, pues, en la práctica es común quitarle el prima, por eso yo ya después no le puse el prima, iban prima, ¿verdad? Entonces le harían el prima. Hasta acá hay que agregarle el prima porque es una parte de la fuente. Pero ya a la hora de la hora, pues, se le quita el prima, ¿verdad?, al gradiente y se saca al rotacional. Se saca y ya se sabe que estamos operando sobre la fuente, pues. No ocupa usted dejarle el prima, ¿verdad? Muy bien. Ahí lo dejamos entonces, ¿verdad? Seguimos mañana, muchachos. Cuídense. Y que estén muy bien. Igual, Lick, tenga buen día. Gracias, Lick. Feliz día. Listo.
Buen día. Cuídense, saludos. Hace buen día, Lick. Gracias. Igual, Mario. Ahí tengo que contestarle, Mario. No creo que lo he ignorado. Creo que he estado bien ocupado. ¿Verdad? Sí, no se preocupe, Lick. Gracias. Dele. Bueno.